De regreso a clases es el nombre de la campaña que adelanta la Policía de Infancia y de Adolescencia, la de Turismo y los cuadrantes en las instituciones educativas de zonas vulnerables de la ciudad. Los uniformados estuvieron en el mega colegio alertando con charlas preventivas a los menores sobre la presencia de delincuentes a los cuales ellos podrían estar expuestos. Lo que queremos es llegar a las instituciones educativas con ese mensaje claro hacia los estudiantes acerca de cuáles son los delitos con los cuales los están vinculando a ellos, cuáles son las causas, quién es el generador, cómo es la modalidad engañosa que ellos utilizan y cuáles son las consecuencias, especialmente en temas de la campaña Unidos contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas, Adolescentes asociada a viajes y turismo, la campaña Turismo Sano Sin Drogas, la que busca que los niños y niñas no sean vinculados al consumo, tráfico y porte de sustancias psicoactivas. Dentro de las charlas también alertan a los niños sobre el abuso sexual, el no consumo de bebidas embriagantes y el no consumo de sustancias psicoactivas. Explotación sexual, el proxeneta es aquella persona que los induce, el que los enamora de una forma engañosa, nunca lo va a hacer en contra de su voluntad, sino siempre ofreciéndole elementos como celular, bicicleta, zapatos, una loción, dinero. Muchas veces ese proxeneta detecta que ese niño víctima es de una condición económica media-baja, por lo cual sabe que tiene necesidades y empieza a proponer. Después de que propone, enamora a ese joven diciéndole en cierto modo que es el salvador de su vida, de las necesidades económicas que hay en ellos y en su hogar, pues ya llega la propuesta que es a cambio de esos elementos que le están dando el niño o la niña de sexo. Los profesores y padres de familia también trabajan mancomunadamente con la policía para que estas campañas surjan efecto.